una ollita ahí, Quilama. Sale 20.000 pesos puede valer esa ollita. Se cree que aquí hay un asentamiento indígena muy grande. Se cree que hubo más sitios que la gente que habitamos ahorita en Darío. Aquí habitaron varias culturas. La Ilama, la Yotoco y la Sonso. El Ilama tiene por ahí 2.000, 2.500 años desde Cristo. Hay que tratar de ubicar una tumba que sea más o menos, no, que no sea tan honda para ver si, si la sacamos temprano. No, eso tiene ollas, eso sí le digo. Eso han sacado bastante vacías ahí, lo que pasa es que el trabajo es durito allá, pero hay que hacer. Hay una de esas cosas que esa la hacemos pues en 2 horas. Bueno, yo pienso que si le hacemos duro a eso, para las 2 de la tarde la saquemos. Dándole duro sin... El dueño de la tierra se le da un derecho. Si son 2 guaqueros y el dueño de la tierra, entonces lo que se saca es para los 3. Se da entre partes. Uno saca una pieza y lo primero que hace es limpiarla. Si tiene teléfono un comprador, pues lo llama. Ya tengo esta pieza. Pues viene y la ve, le ofrece una plátano por ella, ya uno sabe si la puede vender o no. Uno la vende el primero que le ofrezca más. Yo creo que hoy no fue mal, vaciamos 2 tumbas, y una Sonso y una Ilama. La Sonso pues era una huaca ciega, no tenía bóveda ni cámara. Y lo mismo en la Ilama también, era una magua. Siempre hay la esperanza de que mañana nos encontramos buena que tenga. Y esa es la esperanza del huaquero. Y muchos huaqueros han muerto pobres porque, pero no, yo mañana me saco la buena. Y ahí se pasa y nunca se saca la buena.